El problema es evidente, está perdiendo agua y creo que es un gran perjuicio de lo que está ocurriendo por abajo del asfalto, porque se supone que si está saliendo para arriba el agua, está, por supuesto, va por abajo también, porque tengo conocimiento de que ya hay unos hundimientos de pozos sépticos. Aparte de eso, ya hemos hecho una serie de reclamos unas cuantas veces. Dijeron que iban a venir, bueno. Todavía estamos esperando, no sé qué es lo que pasa. Derrumbando y está afectando la casa. Así que, pero hace un mes y pico ya. 20 días que no tenemos agua. O sea, hoy he tenido que venir a juntar agua acá al frente porque no hay agua en la casa. Así que, no sé, he llamado un montón de veces. Llama a la tarde, llama mañana, ahora te paso a Cerva. Y todos los días igual y nadie viene. Ay, ya se manda a pique eso porque el agua está entrando ahora. Así Tenés muy cerca de los cimientos de la casa. Y sí, la casa está cerrada, ahí estaba vacío el pozo, pero ahora está lleno de agua. ¿Te imaginas eso? No sabe, ahora tendrá que poner un tablón ahí que Sí, no ahí voy pase a porque poner una cosa que se puede derrumbar. ¿Qué solución si es el caño de mi casa? No sé. La pérdida de agua es por en el media caño calle. madre, no Y sé. es trabajo de Cerva, no es que nosotros tengamos que romper. Bueno, igual. Sí, vamos a cerrar ahí porque no se caiga alguno, porque se ve el hueco ahí, así que. La vuelta y otra pérdida ahí. Hay Así. otro pozo, Sí, hay otro pozo.